Ok, dejamos el tarro acá. Y aquí hay otro más pequeño. Ahí dice que solo carros 4x4 pueden entrar. Y el mío tiene doble tracción, pero es un poco bajo. Y pues estamos en temporada de lluvia. El río está poco crecido y bien, para no arriesgarse, mejor lo dejamos acá el carro, caminamos y listo, no tenemos tanto riesgo. Y ahí ya están pasando el río, chicos. Hola, esto es Tico Fam y hoy estamos en el Parque Nacional Diría, en Guanacaste, en Santa Cruz. Este sendero es corto. Diego, el guardaparque, nos dijo que son como 35 minutos, pero la caminata comienza con esta cuesta. Bueno, ya terminamos la caminata, tardamos unos 28 minutos menos, es cortita, y ahora vamos a volver a pasar el río y para montarnos en el carro y agarrar para arriba para ir a unas pailas, que son unas pocitas, y tal vez a la catarata, que está mucho más arriba. Diego, el guardaparque, nos dijo que en caso de que llueva, porque uno va a ir subiendo en el margen del río, es mejor devolverse por el tema de cabezas de agua y eso. Pero vamos a cambiarnos, traemos los crocs y no mojarnos las medias.
Bueno, no vamos a llegar hasta la catarata porque esta colina sube y sube. Ya me fui solo un poco más, como unos ¿qué? 15 minutos, un poco más. Y sube, sube, sigue subiendo. La verdad es que hay que subir en carro para llegar a esa catarata. Tengo que parar el video un segundito y confesarles algo, vean. Bueno, no vamos a llegar hasta la catarata porque esta colina sube y sube. Ya me fui solo un poco más, como unos ¿qué? 15 minutos, un poco más, y sube, sube, sigue subiendo. La verdad es que hay que subir el carro para llegar a esa catarata. No es cierto. El río no entró mucho. Resulta que el guardaparque nos dijo que efectivamente había que subir, pero había que subir el río. Había que caminar por la orilla del río y... Escuchen a guardaparques. Ahí mismo se puede viajar hasta la cascada. Ahorita está con, dice, con agua. Ahí no. Hay momentos en que tiene más, pero lo que sí le diría es: si van a la cascada y ves que empieza a llover, lo mejor es salir, porque no hay sendero. Hay que ir por el puro río. Y zapatos, si tienes que ponerte zapatos. Sí, ahí andamos. Porque es pura piedra. O sea, vas por el puro río. Entonces he de confesar que fue mi culpa que no fuimos al río. No puse atención y caminamos y caminamos la calle hacia arriba. Y bueno, a veces pasa. Y no quería hacer la confesión, pero Larry, fue mi culpa. Sigan viendo el video. Y ese río no me entró mucha confianza. Y por cierto, que está ya comenzando a llover. Hay que seguir el consejo del guardaparques. Sí, si hubiéramos llegado a la catarata, mejor ya estar de vuelta por las lluvias y lo peligroso de una cabeza de agua. Y también resbalarse, porque todo era con... No hay un sendero, pues es puro... pura piedra, ¿no? Entonces, bueno, voy de vuelta a toparme con la family. Y bueno, otro día venimos, les prometemos, a conocer la catarata. Y tal vez sí, con un de verdadero 4x4, algo más alto, se pasan esos ríos muertos de risa, pero yo no quise arriesgarme con mi carro. Bueno, vamos a ver cuánto recorrí para toparlos. Este video de Tico Fam, que denle like, suscríbanse y pongan la campanita. Este lugar me gustó mucho, me gustó mucho la caminata. La próxima vez tal vez vamos a la catarata, pero sí. Bueno, espero que les haya gustado este video. Chao.